Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Carrasco 26 Gamers, aquí con un nuevo capítulo en MLB The Show 2016. Como siempre, agradecerles que estén pendientes de nuestros videos. Por ahí dejar un pulgar arriba, darle like si les gustó este. Si son nuevos, suscríbanse. Y bueno, seguir pendiente de nuestros videos porque vamos a seguir montando. Aquí, situación a la defensiva. Estamos en el Wrigley Field ante los Medias Rojas de Boston. Ya Carrasco Gamer, como lo ven, luciendo el número 26. Y rapidito, batazo para doble play de Mookie Betts. Por la vía 4-6-6-3 se completa la doble matanza. Buen doble play. Mientras vemos la repetición. 0-0 primer inning. Vamos a ver, imaginamos que nos va a tocar ya un turno al bate. Vamos a ver qué tal nos va. Bien, aquí están los numeritos para 271 el averaje con 6 cuadrangulares y 20 empujadas. Estamos buscando numeritos que nos ayuden a conseguir ese novato del año 2016. Aquí vamos, primer envío por todo el medio. ¡Uy, esta pelota va a pasar! ¡Wow! Tremenda jugada de Dustin Pedroia. Tremenda jugada, creí que iba a pasar de hit. Pero bueno, sigamos. Quinto episodio. Boston ganando 2-0. Primero hay una recta en nuestra zona de poder. Recta adentro. Primera mala. David Price ya con 59 lanzamientos. Viene de nuevo por el medio. Toma. No, no creo que lleve mucha fuerza contra la pared. ¡No! ¡Se fue! Sí, fue cuadrangular. Jonrón de Carrasco Gamers. El número 7, séptimo cuadrangular, 21 carreras empujadas ya. Seguimos sumando. 379 pies este cuadrangular. Vamos a ver la repetición. En verdad no creía que se iba a ir. Pensé que iba a pegar en el monstruo verde. El famoso monstruo verde del Wrigley Field. Vamos a ver. Y miren, la primera silla. Chris Jones, situación a la defensiva. Vamos a hacer aquí un buen out. No hay bases limpias. Es un fly. ¿Me la quitó? Sí, me la quitó. Gracias, Tomás, me la quitaste. Bueno, ahí está, de 2-1 con cuadrangular en el quinto episodio, ya en el séptimo. Perdemos por 2. 85 picheos, sigue David Price. No, curva adentro, por el piso. Tenemos hombre en primera. ¿Qué podemos hacer aquí? Uy, la dejé pasar. Buen strike. ¡93 millas en vivo! El picheo. Buen batazo, línea de hit. Aquí estamos, sencillo, cuadrangular y sencillo. De 3-2. Van a hablar con Price. Y de una vez lo sacan. Vamos a ver qué hace el relevo de Boston aquí. Vamos, Jim, necesitamos ganar. Que por cierto, bueno, aprovechando mientras Jim se prepara para batear, Arizona no le va muy bien esta temporada. Dudo mucho que podamos clasificar a una postemporada, por lo menos este año. Mis numeritos, bueno, numeritos de novato, mejorando todavía muchas cosas de Carrasco Gamer en prácticas para que cada vez sea un mejor bateador, un mejor infielder. Estamos trabajando en eso, cada vez dejando una mejor actuación. Por ahora, nuestro principal objetivo de esta temporada, conseguir el novato del año.
Mientras estamos en segunda con Yasmani Tomás al bate. Strike, 2-2. And you know what? These days, so many guys are throwing in the high 90s. It makes those mid to low 90s guys look easy. Muy bien, nos preparamos. Vamos a ver qué hace. Y se pone. Increíble. Bueno, viene nuestro bateador estrella, Paul Goldschmidt, de 3-3, con doblete. Ah, muchacho, un batazo, vamos. Uy, para ver, fue foul, vale, buen batazo, pero de foul, la jaló demasiado, de nuevo, picheo, no, este es un bombito, de igual manera corremos hasta el home, ahí está, falló la oportunidad para empatar el juego. Ryan Hennigan. Nos vamos al octavo a defender. Bases limpias sin out. Un envío rápido. Al medio hacemos los movimientos. Buena. De nuevo al bate. De 3-2. Bueno, vamos a buscar no ser el último out. Ya contra el relevo. Afuera. Primera mala. No, si no viene por ahí no lo voy a lanzar, así que vamos. Vamos con qué viene. Kimbrel's ready. Here it is on 1-0. That evens it up 1-1. Foul. Atrasado ese swing. 1-1, vamos de nuevo. Estoy un poquito concentrado. Quiero en verdad. No quiero ser el último out. Por el medio. Uy, atrasado nuevamente. Esta vez es de dos costuras el envío. Vamos. Ajá, adentro. 2-2. Estamos peleando nuestro turno. Buen turno, buen turno. Viene de nuevo. Ajá, adentro. 3-2. Cuenta al máximo. Vamos de nuevo. Buscar cómo enlazar. Tiene que ser muy buena para hacerle swing. Ajá, el picheo. Por el medio. Paula, atrasado otra vez. Seguimos peleando nuestro turno. Uy, buen envío quebrado. Vamos a ver. Uy, foul. ¿Qué turno este, señores? ¿Qué turno? En verdad que no quiero ser el último del encuentro. Línea hit. Lo conseguimos. Nos envasamos. De 4-3. Le sacamos 8 picheos. Aplaudo intentando dar ánimo para ver si podemos voltear este juego, aunque ya nos queda un out. Vamos a ver qué hace Jean Segura. Hoy tiene 3-1. Vamos a aprovechar y vámonos al robo. Quizás haya un poco de indiferencia. Nos fuimos. Y quieto. Va a ser robada. Vamos a ver si desde aquí nos pueden impulsar. Foul. Here we go. He's right here.
Está de nuevo el picheo, 3 y 2. Nos vamos al robo. Wow. Eso de seguro, también peleando su turno. Fly. Seguimos hasta el home. No, qué va, señores. Perdimos otra vez. Bueno, actuación individual de 4-3 con cuadrangular, remolcada. Así que, bueno, ahí está la actuación, la victoria de David Price. Vámonos para el otro juego. Muy bien, estamos aquí ya con el otro juego. Ahí están nuestros números. 50 victorias, 66 derrotas. Ahí está nuestro manager. Si no me equivoco, creo que es Chip Hale, el manager. Ahí está el lineup. Comenzamos de una vez a la defensiva. Situación para doble play, con un out. Ya Boston está arriba 2-0, increíble. Hey, me quitaron el número 26. Tengo otra vez el... No, vale. Me voy de 4-3 y me quitan el número 26. Increíble. Mientras tanto, el pitcher se combina con Gene Segura para completar el doble play. Y yo estoy molesto porque me quitaron el 26. Bueno, se fue el primer inning. 2-0 Boston. Arriba. Ok, para 2.80. Tenemos corredores en segunda y primera con un out. Vamos a ver con qué nos viene el pitcher. Batazo, buen batazo. Vamos a ver. No, qué va. La llevamos lejos, pero no fue suficiente. De nuevo a la defensiva. Situación otra vez para doble play. Un envío rápido. Bateador zurdo. De frente. Segunda, un out. La primera. Listo. 6-4-4-3. Después les explicaré más adelante la cuestión de los numeritos. Bueno, así por encimita, cada jugador o cada posición tiene un número. Comenzando desde el catcher. Desde el pitcher, perdón. Nos vamos al bateo. Uy, buena curva. Batazo de hit. Buena línea. Llegamos a primera, seguimos bateando. You talk about getting the bat head out in front. This is rifled up the middle. Can't square up a baseball any better. Toma, ahí está la repetición. Me envió bajito. Vamos ganando 3-2, cuarto episodio. Y nos vamos al robo. Uy. Oh, wow. Sabían que me iba a robar la segunda. Ahí, vamos a decir, pasa la repetición. Ya el catcher estaba de pie. O sea, todo ya preparado para hacerme out. Nos leyeron la seña. De nuevo a la defensa. Bases llenas. El juego empatado a 3 carreras. Tenemos que hacer este out. Bien el picheo. De nuevo el frente, vamos a primera. Nos acomodamos. Soltamos y... Uy, buena. Gracias, Goshmi, me salvó. Seguimos 3-3, cuarto episodio. Con Carrasco Gamer con el número 32. Nos quitaron el 26. Aquí de nuevo. Y bueno, Boston ya se fue arriba 6-3. Este equipo de Arizona tiene un bullpen y un piche y un cuerpo de abridores malo, en verdad. O eso es lo que están demostrando. Bateamos de frente. Fallamos aquí en esta oportunidad.
Dustin Pedroia, que el juego anterior no hizo tremenda jugada. Por segunda, uno, lanzamos, no, sin chance. Entró la carrera, una más. Y Boston ya gana 9-3 en el octavo. Vamos a lo que quizás será nuestra última situación con el madero. Ajá, vamos a ver con qué envío nos viene. Uy, a las manos. Foul. Primer strike. Tenemos hombre en primera. Ya el juego 9-3. Mucha ventaja para los medias rojas. El picheo. Es slitter bajita. Vieron como cayó esa pelota. Vamos de nuevo. Wow, estamos muy atrasados con ese swing, sobre todo con los envíos rápidos. Hay que trabajar en eso. No, estamos esperando más los para darle batazo a los picheos quebrados. De nuevo, toma. Ya se iba a caer buena. Sí. No, se paró. Me regreso a la inicial. Definitiva, hit la bola. Quizás era un batazo para doblete, pero imagino que el corredor de primera se quedó esperando a ver si picaba la pelota. Mientras tanto, bueno, ya con esta situación con hombre en segunda no nos podemos ir al robo. Pero bueno, duplicamos ya con el madero. Ya con 12 picheos del relevista. Mientras este foul, bueno, por ahí informarles que ya tenemos un material listo de GTA 5. Lo vamos a sacar por ahí después de que salga aquí MLB de Show, así que estén muy pendientes, que ya viene por ahí otro capítulo de GTA 5 modo carrera. Me quedo congelado. Ponchado. Con este ponche termina el juego. Victoria de los Medias Rojas. David Ortiz como la figura principal. 9-3. Final de este juego. Bueno, aquí les ponemos los numeritos. Para 284 está bateando. Seguimos subiendo nuestro promedio. Voy a aprovechar también para mostrarles aquí el calendario. Como ven, estamos a mediados de agosto. Ya por ahí el 15. Nos quedan estos juegos más el mes de septiembre completo y dos encuentros del mes de octubre. También aquí voy a poner rapidito lo que son los premios para novato del año. Como ven, todavía no aparecemos ahí entre los tres primeros. Pero bueno, vamos, esa es la misión que tenemos. Y bueno, con esta imagen me despido. Gracias por seguir nuestros videos y será hasta otra oportunidad. Gracias y adiós.